Bienvenida. ¿Qué tal? Alta y grande. ¿Cómo estáis? ¿Cómo? Es que hola, yo a Alba la estoy conociendo en este ahora momento. Mismo, sí. Eres muy alta. Soy muy alta, sí. Y más guapa que en la tele. Esto es que a mí luego mi madre me lo pregunta. Y dice, ¿y es más guapa en persona? Es más guapa en persona, mamá. Bueno, pues díselo a mi madre también. También. Mamá, sí, más guapa. Que hace tiempo que nos veis. No, nos vemos mucho, ¿no? Pero... Bueno, lo confirmamos. Sí, sí. Bueno, te veo muy tranquila. No hay nervios por el estreno de la serie. Estoy atacada de los nervios. Estoy muy nerviosa. No me digas. Sí, pues no nerviosa. Se te nota, ¿eh? ¿Qué vas a hacer esta noche? Estreno de Vis a Vis, 10:30, Antena 3. ¿Qué pues vas a hacer? He quedado con unos amigos y lo vamos a ver así en familia. Ajá. Bueno, de todas maneras, toda la gente que ha tenido la suerte de ver el primer capítulo ha dicho que es una serie muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en España. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene nada que ver, pues porque es una serie, yo creo que muy rompedora, ¿no? Y que arriesga, muy arriesgada. Uh-huh. Y tiene una factura que es cine, prácticamente. Entonces... Sí, a mí me han contado eso, que es como que cada capítulo no es tele, sino que es como si fuera una película. Exactamente, sí, sí. O sea, sí. Muy, muy currado, muy elaborado. Y una tensión. Es un thriller. Bueno, mientras Alba, siéntate, que te vas a quedar con nosotros. Mientras Alba se acomoda, vamos a conocer cuál es el punto de partida de Vis a Vis. Mamá, oye, te llamo para decirte que me voy a ir de vacaciones. Suerte. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Cuando usted quiera. Macarena Ferreiro, ¿entiende usted los delitos que se le imputan? Entiende que se enfrenta a una condena de 7 años de prisión. Macarena Ferreiro, celda 234. Mamá, estoy en la cárcel. Espérate a verlo hasta esta noche. Es verdad que pinta muy diferente. Ahí veíamos a Maggie Cibantos, el personaje sí. Es Macarena, que entra a la cárcel por error. Ese es el punto de partida. Bueno, eso dice ella. Ah, ¿cómo lo ceba, eh? Lo que hemos visto en las imágenes es mucha tensión, porque es una chica que entra en la cárcel engañada por amor, que es una cárcel de mujeres, y el detonante son 9 millones de euros que nadie sabe dónde están. Ah, que le pregunten a Rato, claro, que a lo mejor... A Rato igual, sí. Igual. Yo qué sé, ¿no? No, tiene buenos sitios para esconderlo. Bueno, con ese dinero en juego, ahí en la Cruz del Sur, que es el nombre de la cárcel, bueno, pues se desencadenará... ¿Cómo? Sí. La ambición de todo el mundo. Como cuando hay dinerito, la gente se vuelve loca. Sí, es así lo que ocurre. ¿El dinero es el detonante? El dinero es el detonante, sí. Bueno, el dinero y yo creo que un poco el ambiente de la cárcel, ¿no? Es una cárcel que es oscura, ya. ¿No? Pasan cosas... Pues asesinatos y ese tipo de historias. También. Variadito. Yo tengo muchas ganas de ver la serie, pues estoy muy sola, pero aparte todo el mundo tiene muchas ganas de ver la serie. Me he estado informando y he hecho una especie de mapa con los principales personajes de la serie y tú, Alba, dime si me equivoco en algo, ¿vale? La serie se cuenta desde el punto de vista de Macarena, una chica, en principio sin ninguna relación con el mundo de la delincuencia, que por amor acaba en la cárcel por malversar fondos de una empresa. Vamos, como Julián Muñoz, pero sin bigote y con los pantalones... A la altura que tiene que ser. Sí, más o menos. Bueno, por otra parte, tenemos a la familia de Macarena, que hará lo que sea posible, legal o ilegal, para sacar a su hija de la cárcel. Y en la cárcel, Macarena va a chocar con Zulema, interpretada por Najwa Nimri, que es la reclusa pues, más peligrosa, la más chunga, más mala que la carne de pescuezo, ¿eh? Uh-huh. Se va a convertir en su enemiga y al lado de Zulema están sus secuaces, Anabel y Sarai, que es el papel precisamente que interpreta Alba. Yo aquí tengo algo que decir. Ay, dime, que ya lo estoy haciendo mal. Sí. Dime. Explica. Yo soy bastante secuaz de Zulema, pero Anabel no. Oh, Anabel no. Mira. ¡Ya lo he hecho mal! Anabel es ¡Pegadme! No, hombre, sí, no Anabel es otro personaje que tiene mucha trama con nosotras, pero está más bien en... ¿En otro bando? Sí.
es más bien enemiga que amiga. O sea, que bueno, vamos, es la cárcel. Es la, ¿no?, cárcel. Un día eres amiga, otro enemiga. Al sol que más calienta. Vale. Bueno. Y que roce hace las peleas. Eso también, mismo. Sí. Que hay poco sitio, llega un momento en que, claro, acabas de estar algo roto el mundo. Pero tú lo sabes porque te lo han contado. Me lo ha contado una amiga que ha estado en la cárcel que se llama como yo, pero no tiene nada que ver. Aquella de Tailandia. Bueno, eso sí, no todos son malos rollos para Macarena. También va a hacer amigas en prisión, Sole y las Rizos. Pero claro, para complicarlo todo un poco más, Sarai y las Rizos fueron novias, pero se rompió el amor. Aunque Sarai, tu personaje, todavía no lo ha asumido. ¿Eso es cierto? Eso es totalmente cierto. Vale, vamos. Bueno, y acabamos ya con los funcionarios de la cárcel. Aquí hay de todo, como en botica, buenos, malos, regulares. Pero todos tienen secretos en su vida que acabaremos descubriendo capítulo a capítulo. Más o menos sería ese el argumento de la serie. ¿Se ha dejado algo? Has estudiado fenomenal. Oye, a ver.